Bueno, gente, bienvenidos de nuevo al canal de Hobby Flor. Os voy a presentar un poco el TTR Sport este, que perdimos, hicimos el vídeo de presentación, pero lo hemos borrado sin querer, así que tras pasado varios meses que le hemos metido mano, os lo voy a enseñar un poquito. Voy a decir que este es un vídeo que también hemos hecho el coche por la potencia que tiene el 380 motor. Vale tanto para hacer climbing, puedes ir a punta de gas y hacer trial, porque tiene muy buena articulación. Y luego con unas ruedas de drift que le hemos puesto, también hacer drift porque tiene potencia de sobra. En el vídeo enseñamos la electrónica y tal. Luego comentar también que se le puede quitar el hardtop y dejarlo en plan pickup. Las ruedas de serie sí las hemos cambiado por unas de FTX, que estas son muy blanditas, las de serie son bien duras. Esto es lo que es la carrocería. El hardtop va con unos tornillitos por aquí. Y lo que sí de serie, en el vídeo de presentación decíamos, vienen los diferenciales desbloqueados y los hemos bloqueado. Para bloquearlos es fácil, con silicona térmica o con el posible de dos componentes, tenéis que quitar los tornillitos estos de las portamanquetas de aquí, quitar las ruedas, soltar la bella de dirección, y entonces sacáis este componente que sale el palier de dentro, y este también, y luego aquí detrás lleváis cuatro tornillos. Quitáis los cuatro tornillos y ya podéis sacar la tapa y sacar el diferencial. El diferencial va con cuatro tornillitos, los quitáis y entre los engranajes limpiáis un poco que tendrá grasa y los ponéis, y podéis echarle entre los engranajes silicona térmica o, ya digo, epoxi de dos componentes. En el caso de epoxi de dos componentes es casi mejor con el epoxi, pero que sea de curado lento, porque queda muy poco hueco entre los engranajes, con lo cual lo echáis, montáis todo, ya montáis otra vez los palieres dentro que enganchen al diferencial, lo cerráis todo y lo dejaríais de un día para otro. Los epoxis de dos componentes secan en 12 horas, en 4 o 5 horas está seco, pero vamos, máxima dureza en 12 horas. Y nada, ya estando 4x4, pues ya os digo que va divino. El servo aquí delante del chasis, una lipo de 850 mAh, el variador que es un Kirrum 1040, el receptor. Este coche, tanto TR Sport lo ha hecho como los Associates CR12, también son ese mismo modelo. Y luego hay un modelo Kaiser de Thunder Tiger. De hecho, la emisora viene con el logotipo de Thunder Tiger. Y nada, os voy a pasar fotillos del coche con las ruedas de, ya os digo, estas son unas cambiadas de algo más, un pelín más de diámetro, y también montado con las ruedas de drift y luego en funcionamiento el coche, tanto en de crabbling y de drift. Bueno, espero que os guste. Venga, gente, un saludo.